Así que salimos al callejón aquí más accesible ya para caminar, más amplio y ya está menos, con menos monte ahí seco que nos vaya estropeando el camino, que nos va a hacer el paso ya un poco más ligero, así de que estamos a punto de retornar para nuestros hogares. Y aquí podemos contemplar unas matas, no sé si es similar al maguey, pero no crece grande. No sé, ahí para los amigos que conozcan esta planta, no sé qué tipo de categoría está, porque tiene espina en la punta y todo. Tiene espina. No sé en qué clase será ahí, va. Pero sería bueno ahí que nos explique un poco acerca de la planta. Porque el maguey, la hoja creo que es más ancha y es más doble. Fíjate que vamos a proseguir en el recorrido y pues seguimos encontrando cosas ahí interesantes. Aquí podemos ver el callejón recto, libre, despejado, accesible ahí para caminar y todo, lo cual falta que esto se reverdezca, porque aún se ven árboles secos y todo eso. Con esto me acuerdo yo que jugaba cuando estaba pequeño. Esto es una semilla, o sea que es la protección de una semilla. Aquí tiene la otra tapa que tal vez estará por aquí alguno. No, pero solo esta está nomás. Ni arriba, no. Aquí tiene la otra tapa similar a esta. Y adentro está toda la semilla. Donde la empieza a tirar, ya quedan así. Yo los ponía en el agua y les ponía piedritas. Y aquí tienen como esponja. ¿Ves? Es como esponja y aguantaba con piedritas y no se sumía, porque no pesa nada. También a veces lo ocupábamos para peinarnos así con los chipotes ahí cuando estábamos pequeños. Era su juguete. Este es el juguete ahí nosotros. Cuando uno está pequeño juega con cualquier cosa, cualquier pedazo de palo, cualquier cosa. El palo no tiene nada todavía. Todavía no hay. Pocos tienen nivel. Por aquí pasamos con el maíz. Aquí pasamos con la cosecha de maíz en el carro ahí, 4x4, sube aquí, porque un carro sencillo no trepa. Andan las vacas, miren. Buscando los cogollitos más verdes, miren. Miren. Porque no hay todavía muchos montes comestibles y verdes que ellos puedan comer. Por lo que había ahorita no ha trepado carro aquí a sacar ni leña o algo, o si sí han trepado. Hace poco subieron. Uh-huh. Hay que jalar un leña. A jalar leña. Sí. Así es que también queremos mandar un saludito especial ahí para todas las madrecitas y que Diosito las bendiga ahí por llevar ese importante labor ahí en los hogares, y que Diosito las bendiga por ser tan lindas, tan hermosas. Así es de que les mandamos un saludito especial y les deseamos mucho éxito en su diaria labor, ya que es muy importante. Y el trabajo de nosotros en el campo lo vemos y todo eso, pero el trabajo de las madrecitas en la casa no lo vemos, y aparentemente podemos decir casi no haces nada y algo por el estilo, pero es bastante, bastante saturado, porque siempre va a estar ahí ese trabajo. Ellas son las que más trabajan allí. Sí, ellas. Nosotros llegamos a mediodía o a la 1 o a las 2 de la tarde ya a descansar un poco y vamos a pedir comida, vamos a pedir café, sí. vamos a pedir cena.
y haciéndolo de la forma no muy comprensiva, a veces hasta se pueden pedir las cosas por la fuerza, lo cual no tiene que ser así, porque tenemos que también ser conscientes y en que las madrecitas pues dan todo ahí por nosotros. Aquí llegamos ya al quiebre del callejón. Aquí agarra para abajo. Ahorita está lisa esa bajada, ¿eh? Ahorita está lisa para trepar en carro o algo. Aquí me acuerdo yo la vez pasada que jalamos maíz. Andaba un muchacho. Y el papá del muchacho es experto. Él trabaja de eso y el muchacho también, pero aquí le costó. Donde él se enrolló aquí, se tiró muy cerrado y agarró mucha tierra floja, entonces fue y pegó con el poste. Aquí estaba otro poste, aquí está el troncón porque lo cortamos porque agarró el carro y se iba enterrando, iba arrancándole unas latas al carro. Peligroso, daban vueltas. Sí, viera cómo estaba así el carro, cargado de maíz. Entonces lo cortamos y el muchacho se quedó adentro frenándolo, y ya donde lo cortamos lo empezó a soltar despacio y lo fue sacando y sacando hasta que lo sacó. Pero viera qué feo se veía, como que ya daba vuelta. Vamos a pasar ahí. Si hubiéramos venido de cacería, no lleváramos nada. No, los chuchos no son buenos para el olfato. No han hallado nada. Me asustaron el codorniz. Los codornizos. Mire, todo aquí, estos lugares se están poblando de palos y por lo que se ve aquí no van a servir para ningún año. Se va a poner bien bonito. Como montaña se va a hacer. Montañitas se va a hacer. Ahí hay más del zacate paraguayo. Seco está. A pesar de que en invierno empieza a retoñar todavía. Y el bombazo ese, invierno y verano, no deja de crecer un poco. Pero sí, está liso aquí. Ahí va la gorniz. Están un poco escasas también ya la gorniz. Y tienen son de un sistema de que si estos perros les vieran latido, ellas vuelan y se quedan así, bajitas. Bajitas. Bajitas, solo se quedan vigiando así. Como que las adormece el latido de los perros. Ya para cazarla se hace ya más fácil porque ellas no se mueven allí del puesto. No hay nada todavía. Todavía no hay. Nada, no. Por mero tiempo sí. Sí. Para la propia época todo. La cosecha pasa de un solo. Este callejón que venimos recorriendo aquí va a dar a la calle, falta cerquita ya, va a dar a la calle y dentro de un momento vamos a llegar, ya está cerca, así es de que aquí no hay donde perderse, andamos siempre en lugar cercano acá a nuestras casas, lo cual también son lugares tranquilos donde si va a haber una persona, pues va a ser un amigo, va a ser una persona conocida ahí de la misma comunidad. Así es que ya estamos a unos escasos momentos ahí de llegar.
eché un palo de con la caste. Y como les explicaba en Dios, y la ceiba y el conacaste son uno de los árboles más grandes que tenemos aquí en Cuilapa y que conocemos nosotros. Ahí se ve la calle. Ahí se ve. Ahí va un carro. Ahí va, aparentemente ni se ve que hubiera calle, pero ya vamos a salir un poco ahí. Así que llegamos a la calle. Y igualmente yo le agradezco mucho por estarme acompañando en este recorrido y espero se hayan divertido un poco ahí con la pequeña aventura que hemos estado dando ahí. Y pues esperamos se hayan divertido mucho. Hemos tratado de mostrarles ahí lo poquito que conocemos y lo que no. Y como les digo, aquí salimos a la calle y aquí no hay donde perderse. Vamos a ver si agarramos aquí este camino para regresar a la casa. ¿Aquí? Aquí, pero vamos a mostrarles aquí la calle. Aquí está. Aquí es donde en realidad pasamos nosotros para arriba o ya sea para abajo, porque para cuando vamos a grabar trepamos para arriba. Vamos para allá arriba y cuando ya venimos pues de nuevo ya para la casa agarramos para este lado, así merito. Así que no hay donde perderse. Los amigos suscriptores que ya nos han visitado pues ya conocen bien esta calle, así es que vamos a proseguir por acá para irle mostrando un poco ahí acerca de este recorrido y las cosas importantes que vamos encontrando ahí. Y como les digo, pues yo tenía esperanzas ahí de llevar chilolos para hacer una sopa, pero todavía no hay. Vale, mire, este camarógrafo, aquí había de este zacate, jaraguazmo. Ay, se ve pues. Pero si usted lo ve, no está igual. Incluso aquí han cortado, man. Sacaron semillas, que es de ahí. Sí. Aquí sacaron semillas. Acá la venden, no me recuerdo cuánto cuesta el quintal de eso. No sé si 75 o 80 dólares. Mire, pues, me ha sacado bastante. ¿A cuál sacate la va usted? Bueno, ¿al bombazo o a este? Fíjese que sinceramente... En mi opinión, si yo tuviera quizás terreno y tuviera vacas, quizás sembrara mejor bombazo. Porque igual para renovar este zacate, porque usted ve aquí, mire aquí, todo esto tiene grueso de basura. Para que el zacate nuevo salga a flote, imagínese, toda esa basura no lo deja salir. Allí es donde toman la opción de quemarlo. Pero pues quemar la tierra está un poco mal. Entonces, el otro zacate, ese no lo desperdicé así, el ganado. Para mí que es mejor el bombazo. Es mejor. Tiene cualidades más mejores.